¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Hoy nos encontramos en la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, en el Cantón de Turrialba, provincia de Cartago. Hemos sido invitados por esta sede a desarrollar programas de conciencia. Nos acompaña el máster Guillermo González Campos. Él es filólogo y lingüista, profesor e investigador de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Guillermo, al programa de Conciencia. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un gusto estar aquí con, con usted y con todos los televidentes. Muchísimas gracias. Vamos a ver una información de interés sobre la sede del Atlántico. Ya regresamos. La sede del Atlántico en Turrialba abrió las puertas del Museo Regional Omar Salazar Obando el 10 de noviembre de 1995. Desde sus orígenes, el museo se propuso que sus salas contengan la historia de las ocupaciones humanas en el Cantón de Turrialba, mostrando las evidencias en lítica de la ocupación de sociedades cazadoras recolectoras que datan de 12.000 años antes de Cristo, también de cerámica que corresponde a sociedades sedentarias y con la exposición de Guayabo como evidencia de una ocupación más reciente de sociedades complejas con organización casical. El museo recibe al menos a 17.000 visitantes por año, que además de conocer las exposiciones permanentes, tiene la opción de conocer las exposiciones temporales que se coordinan con la Escuela de Artes Plásticas y Asociaciones de Artistas. Al momento de realizar esta visita, la sala tenía la exposición del escultor costarricense Emilio Argüello Molina. También se exhibe la colección Relación Ecosistemas y Biodiversidad. Este museo busca ofrecerle al público turrialbeño, a través de las exposiciones y talleres, el gusto por el rescate del patrimonio cultural y natural de la región. Gracias por continuar con conciencia. Estamos hablando con el máster eh, Guillermo González y vamos a hablar, Guillermo, de un tema de mucho interés particular. Y estoy seguro que para nuestros eh, televidentes, diccionario escolar bilingüe español Cabécar para la región indígena de Chirripó. Pero antes de hablar específicamente la importancia de este diccionario o de la importancia de este proyecto como tal, cuéntenos algunas generalidades de los Cabécar. ¿Cuál, ¿Cuál es la población de Cabécar en, en Costa Rica, Guillermo? Sí, los Cabécares son una de las cinco etnias indígenas que aún habla su lengua. Hay que recordar que hay varias etnias indígenas en el país, pero no todas hablan eh, su lengua. Solamente hay cinco de ellas. O sea, podemos que, hablar que hay cinco lenguas? En hay Costa Rica. cinco lenguas, digamos, indígenas, todavía indígenas. vivas. Indígenas. Muy, Muy diferentes vivas. entre sí, eh, Guillermo. Muy diferentes sí entre sí, con cada uno. Códigos completamente, completamente diferentes. Completamente verdad. Las que son más cercanas son el Bribri y el Cabécar, que son dos poblaciones eh, hermanas, por así decirlo, que toda su vida han vivido juntas y que hablan lenguas que se parecen, más o menos como el, como el caso del español y el portugués. Es una similitud parecida entre el español y el portugués la que existe entre el bribri y el cabecar. ¿Cuántas personas indígenas cabécar eh, podemos tener en el país? Eh, Guillermo? En el país hay 18 mil personas indígenas cabécares, Ese es el dato que nos arrojó el censo del año 2011. Y de esas 18 mil personas, calculamos que el 85% todavía hablan su lengua, que es aproximadamente 14 mil personas. El Cabeca es la lengua con mayor número de hablantes en todo el país en este momento. Esas 14 mil personas, digamos, constituyen la comunidad de hablantes más grande, digamos, de, de una lengua este, indígena. Eh, en el país. ¿Dónde se encuentran estas poblaciones en, en nuestro país? Los cabécares no solo son los que tienen mayor eh, cantidad de hablantes, sino son los que se encuentran en más, en más distribuidos, ¿verdad? Están en cuatro provincias, en la provincia de Cartago, en la provincia de Limón, en la provincia de Punta Arenas y en la provincia de San José. Entonces hay una gran cantidad de territorios este, eh, a lo largo del país, acá en, en, en Cartago. Específicamente en el cantón de Turrialba tenemos eh, la población que se llama Chirripó, el territorio Chirripó que se divide en dos: alto Chirripó y bajo Chirripó. En Limón están los territorios de uno muy cerca del Parque Nacional Barbilla, que se llama Nairi Aguari. Eh, luego está el territorio de La Estrella, que es muy grande también. El territorio de Talamanca, que es el territorio tradicional de, de estas poblaciones, ¿verdad? El que colinda justamente con sus hermanos Bribri. El territorio de Telire, que es el más inaccesible de todos los territorios indígenas del país, a donde solo se puede ir en helicóptero, ¿verdad? O caminando seis días a través de la montaña. Y luego los territorios de la zona sur, que están en el cantón de Buenos Aires, uno y el otro en el cantón de, de Pérez Elgón. Es realmente enorme la cantidad de, de terrenos que, que, que ellos de, de, tienen. De, de su experiencia, eh, Guillermo, comparta con nosotros. La, la situación socioeconómica de estos grupos. O sea, va, varía mucho, como tienen muchos territorios, digamos, varía mucho la situación de un lugar a, a otro, pero en general hay una situación de pobreza, digamos, este, este, y de condiciones económicas extremas. Extremas, ¿verdad? Es decir, eh, lo que sucedió, digamos, es que en algún momento... Su sistema económico tradicional, basado en la montaña, en la cacería, en la agricultura de subsistencia, fue eliminado, digamos, por así decirlo. Y hoy día, este, pues no, no tienen los medios tradicionales para sobrevivir. Y, y lo peor fue que el Estado nunca les dio las posibilidades de integrarse en un mercado eh, económico que para empezar no era el tradicional, que es un mercado digamos más capitalista, más de producción en masa, etcétera, etcétera. Entonces ha habido una serie de fracasos, digamos que, que no vale la pena aquí este, mencionar, no, sí, no. pero que han sido importantes, digamos, en tratar de, de no sé, si imponer o proponer eh, formas de mercado, o sea, ya sea sembrando bananos, sembrando frijoles, etcétera, etcétera, que han fracasado rotundamente. Entonces esto hace que sea una población de vulnerabilidad social. Eh, muy grande, una vulnerabilidad social muy grande porque básicamente la gran mayoría vive de, de lo que el Estado les pueda otorgar como subsistencia, es decir, viven de las ayudas de Lima, de las ayudas en pensiones, de las becas que otorgan a los muchachos por estudiar y si no fuera por eso, sencillamente esta gente estaría muy mal. Y, y, y ya sabemos que no es suficiente, ¿verdad? No, desde luego que eso no, no, son que es, que eso entonces... no es suficiente. Me imagino que hay problemas de nutrición y de acceso a la educación y otra serie de, de sí, problemas. Sí, en, en, en salud hay una serie de problemas que, que sería muy largo enumerar aquí, pero pero es, es increíble. La, sabemos que la mortalidad infantil es altísima, por ejemplo, ah. es decir, es siete veces el, 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 promedio, el promedio, por nacional. ejemplo, el promedio nacional, es decir... Y se han hecho intentos y esfuerzos. No, nadie ha dicho que no, pero es decir, no se ha podido bajar la mortalidad infantil. El, los niveles de parasitismo, por ejemplo, es decir, en los niños es realmente escandalosa. Este, este, la cifra de niños con, con parasitismo. Y, y bueno, en la cuestión de las escuelas, pues eh, lo que ha habido es una revolución en los últimos 10 años, ha habido una revolución muy grande porque se han fundado 70 escuelas, por ejemplo, en el territorio acá de, de, de Chirripó. En eso sí, el Estado sí se ha preocupado en, la, preocupado en la última década de ofrecerles, digamos, educación. Quizás el principal problema es que esta educación no está adaptada de ninguna manera a sus condiciones históricas, culturales y sociales, es decir, y eso sí es un problema serio porque, porque es decir, no, no puede ser que el currículum sea el mismo para todo el país, es decir, y que los niños en la Buenaventura Corrales en el centro de San José reciban exactamente la misma educación que estos muchachos a tres horas, cuatro horas de montaña. Eso, eso vamos a destacarlo en los siguientes segmentos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el máster Guillermo González, filólogo y lingüista de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica en Turrialba. Guillermo, de ese 85% que usted nos comentó en el segmento anterior que hablan eh, el cabecar, ¿son bilingües? Sí, la, la gran mayoría de la población cabecar es bilingüe, igual que la gran mayoría de todos los indianos en el país. Aún así, eh, quedan hablantes monolingües en su lengua materna. Imagino se, que los mayores. se trata de personas mayores, personas de 70, 80 años. Aquí mismo en Turrialba tenemos señores de 70, 80 años cuyo dominio del español es muy, muy básico o nulo del todo. Es decir, vienen de una época, digamos, en que no había acceso a la educación y que tampoco había acceso a salir a, a, a los centros, digamos, urbanos donde se habla español y por lo tanto nunca lo, lo aprendieron en en su vida. Además, en la región de Telire, que como yo dije es la región más aislada, más aislada y más inaccesible de indígena de este país y que está enclavada ya en las montañas de Talamanca, este, ahí suele darse que la gente no habla muy bien español o no lo habla del todo, sobre todo las mujeres. De hecho, normalmente cuando se ingresa en helicóptero a esta zona hay que ingresar con un intérprete, un intérprete que pueda traducirle a los médicos, a los... A los funcionarios del Poder Judicial o a quien quiera que vaya a entrar ahí, eh, le brinde una adecuada traducción porque las personas realmente no, no, no hablan el español. ¿Entre ellos qué idioma hablan? Sí, los cabécares, eh, depende de la región, pero en las regiones donde se conserva el idioma, Habla, hablan, hablan cabecar en su vida cotidiana. Ellos, el cabécar es una lengua absolutamente vehicular, es decir, está viva y eh, eh, con todas sus posibilidades, como cualquier otra lengua, solamente en los territorios indígenas y utilizada en la vida cotidiana, digamos, en su casa, con sus papás, etcétera, etcétera. Y ellos no hablan español sino es cuando salen a, a acá, a Turrialba, o, a, o en el caso, digamos, de las poblaciones de Limón, cuando salen a Limón, por ejemplo, digamos, a Bribri, que es la, el, la cabecera del cantón de Talamanca, cuando salen a esos centros de... Este, urbanos es que ellos usan el español. ¿Por qué un diccionario? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué funciones puede cumplir un diccionario bilingüe español cabécara? Sí, eh, básicamente esta investigación empezó por una necesidad misma de la comunidad. En, en el año 2009, 2010, 2011, yo me aboqué a realizar un estudio sobre eh, la competencia escrita de los maestros indígenas y de la población decir en general, lo que me interesaba saber era si ellos tenían las facultades para poder escribir su lengua. Es muy importante este, tener en cuenta que para que una lengua sobreviva en, en, en la actualidad y para un futuro, eh, es sí, una lengua que escrito. tiene que ser, que tiene que tener potencialidad de escribirse, es decir, que tiene que tener potencialidad de generar materiales, es decir, porque si no es así... Una lengua exclusivamente oral es muy difícil que sobrevive en el contexto social y tecnológico que vivimos hoy día. Y en esa investigación descubrimos que ellos no sabían escribir su lengua. Realmente, este, ellos hacen unos intentos, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, lo que realmente les sale es un sistema, ¿verdad?, realmente este, deplorable. Ellos tienen un nivel demasiado, pero demasiado básico. Y, y lo que ellos pueden escribir en su propia lengua es. Es, prácticamente no se puede utilizar, digamos. Y, y realmente esto es una lástima. Y entonces yo conversando con ellos les dije, bueno, pero es que necesitamos lograr que esta lengua se pueda fijar por escrito. Necesitamos que la lengua eh, genere textos. Es decir, no solamente debe ser oral, porque para que pueda sobrevivir en las décadas siguientes debe fijarse por escrito. Y ellos decían, es que tenemos muchas dudas sobre cómo escribir la lengua. Y después de varios talleres y discutir con la comunidad cuál era el me, la mejor manera, eh, acordamos, porque esto es un proyecto acordado con la comunidad, eso, eso es muy importante recalcarlo, generar un diccionario que eh, sirviera de referencia, función principal de todo diccionario, a la escritura. Es decir, que si ellos tienen duda de cómo se escribe una palabra, puedan ir al diccionario, consultarla y este, saber cómo se escribe de manera correcta y que poco a poco, digamos, cuando esté listo el diccionario entonces se empiece a implementar en la educación porque está dirigido a niños, a niños en edad de, de primaria para que ellos puedan ver a su lengua escrita, digamos, y entonces puedan, digamos, este ir desarrollando esas capacidades y esas si, habilidades. Si bien está dirigido a niños, también cumple un papel fundamental en aquellos que les enseñan a los niños. El maestro va a utilizar esa herramienta para, para transmitirles ese, ese nuevo conocimiento a los niños. Claro, Entonces, este, está, este. está dirigido tanto a niños como a cualquier otra claro, persona. Claro, a cualquier que otra interesada. persona. Es decir, claro. cuando decimos que está dirigido a niños es que, digamos, la diagramación y la estructura, claro, digamos, del claro. diccionario... Este, tiene ciertas particularidades, digamos. Cuando uno lo ve, no es un diccionario como eso es todo pegado, digamos, como que solemos consultar nosotros. Palabra tras palabra. Palabra tras palabra, sino que a la hora de diagramarlo este, se va a ver muy bonito, la verdad. Es decir, con las letras bastante grandes. Es decir, está pensado para que el niño pueda, digamos, eh, manejarlo, ¿verdad? Además, todas las palabras, todas, todas las palabras... Tienen ejemplos de uso, digamos, si estamos hablando de que van a haber más de 3.000 oraciones en el diccionario con escritura correcta de cómo debe escribirse la lengua, ¿verdad? Y a petición de la comunidad, todo esto lo hemos ido alargando, porque la comunidad pide y pide, y a veces uno no logra como decirles que no. Poner, poner le, hemos puesto, le hemos puesto entradas enciclopédicas también, porque lo ha solicitado, digamos, la comunidad que no. No basta, digamos, con decir que Bocor, por ejemplo, es el atol, sino que hay que saber que hay varios tipos de atol y que ese atol se hace de tal o cual manera y que eso es importante. Y ya no usted va a disculpar mi, mi, mi ignorancia en el tema. ¿El abecedario es similar? O sea, ¿Utiliza las mismas letras del abecedario castellano? Sí, el, el abecedario Cabecar eh, este, utiliza algunas letras que son similares hasta donde es posible eh, mantener la similitud para que ellos puedan. Eh, eh, aprender, se supone escribir en las dos lenguas y que esto no vaya a entorpecer su, su aprendizaje, pero tiene varias letras más que no existen que no, que no el porque son sonidos o fonemas, como suele decirse técnicamente, que solo existen en Kabecar y entonces esos, esos este, sonidos tienen letras especiales. Básicamente lo que hay ahí son... Son tres vocales, digamos, que son diferentes. Tres vocales adicionales. Adicionales. O sea, son ocho, sí. ocho vocales. Y eh, más la marca de la nasalidad, porque también hay nasalidad que se hace a través de un signo ortográfico que se llama un macrón suscrito, que es una rayita que se coloca abajo de la vocal. Y en las consonantes hay dos consonantes que son diferentes a las del de el español. Interesantísimo. Permítanme hacer otra pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con Conciencia. Estamos hablando con el máster Guillermo eh, González sobre un proyecto bien interesante que están desarrollando en la sede del Atlántico, la creación de un diccionario escolar bilingüe cabécar para la región indígena eh, Chirripó. Destacábamos en el segmento anterior que el diccionario está enfocado a la, a la niñez. Nosotros hemos querido en este mes de, de septiembre dedicarlo, dedicar los cuatro programas del mes a, a, a la niñez. De, destaquemos eh, la importancia del diccionario en la conservación de la lengua, eh, Guillermo. ¿Por qué, ¿Por qué estamos seguros de que esto nos permite o nos da una herramienta importante para que la lengua se conserve durante muchos años más? Sí, hay que considerar en primer lugar que los niños cabecares, o la niñez cabecar, para ser inclusivo, este, sufre una de las injusticias más grandes de este país. Es decir, se violan todos sus derechos fundamentales porque se les alfabetiza en una lengua que no es la lengua materna. Cuando el niño llega a la escuela llega hablando cabecar y debería ser alfabetizado en su lengua materna, en su lengua ancestral, pero ese derecho no se cumple en este país. En este país ellos son alfabetizados en español, ya sea porque no, yo no sé si no hay posibilidades, porque no hay interés, porque no hay dinero, por las razones que sean, pero se violan sus derechos fundamentales porque entonces el niño se ve obligado a primero aprender español y luego es decir, a tratar de escribir este, su lengua que ya de por sí es solamente. Casi que solamente. Perdón, oral. Perdone que lo interrumpa porque Ajá. me interesa mucho que continúe con el desarrollo de esta idea. En un programa anterior de conciencia, la invitada destacaba que incluso el examen de admisión a las universidades públicas discriminaba a las poblaciones indígenas porque estaba, estaba hecho para, para el, el castellano. Bueno, sí, eso es exactamente como si yo tuviera que hacer un examen, no digamos en inglés porque el inglés es una lengua muy conocida, estamos hablando de que la semejanza entre el español y el cabecar es absolutamente ninguna, es como que yo hubiese sido alfabetizado en húngaro. Se imagina que yo hablante el español llegue a mi clase y de pronto la maestra me hable en húngaro nada más y yo no entienda nada. Por eso es que estos niños la re, eh, pierden el primer año y segundo año vieron usted la, la cantidad de problemas de de, de, baja de baja escolaridad que hay pierden el primer año y con toda razón porque les toma sus meses aprender a, a, a primero aprender la lengua porque además si se utilizaran técnicas de enseñanza del español como segunda lengua como se usa como se enseña el francés en el franco por ejemplo entonces, así debería enseñarse el español en los territorios indígenas, pero no. Es exactamente igual, los mismos métodos, las mismas técnicas. Y entonces, los niños tardan un tiempo en aprender la lengua y luego otro tiempo todavía más en aprender a escribir en una lengua que no es la, la, la propia. Y entonces, yo creo que una de las grandes esperanzas es que este diccionario. Les otorgue a ellos la posibilidad de ser alfabetizados en su propia lengua, de que empiecen a escribir, es decir, su lengua y de que eh, de alguna manera, digamos, esto vaya a, a, a repercutir eh, este, en la conservación. Porque... Va, va a ser un elemento valioso en, en lo que usted mismo denomina educación bilingüe intercultural, el famoso eh, EBI, EBI. ¿Verdad? Sí. Entonces, lo, lo, lo que se promueve es, bueno, conozcamos y escribamos ¿verdad? muchos, muchos este, de los vocablos que no están escritos porque hemos reconocido uh -huh. de que se está perdiendo esa parte, esa parte escrita con todo el respeto que merece esa, esa cultura. Sí, este, la idea sería de que la Evi sea una realidad en Costa Rica, que no es. No, Actual, de momento actualmente, actualmente no uno no puede afirmar, sería una falacia absoluta, decir que la EBI es un hecho real. Hay intentos, hay esfuerzos, y yo reconozco los esfuerzos de esta gente y de los maestros que se internan seis horas en la montaña y que este, para tratar también, yo sé, las carencias en las que viven, es decir, las escuelas estas que a veces no son ni escuelas, son ranchos, es decir, este, este armados con, con lo poco que tienen, es decir... Este, y uno entiende esas limitaciones, pero debería, tam, debemos seguir tratando, haciendo esfuerzos por lograr dotar de, de material educativo adecuado. Hay que tener en cuenta que esta gente no tiene material educativo adecuado. Y bueno, yo creo que en ese sentido el diccionario va a contribuir de una manera, esperemos, eh, clara y rotunda eh, a que estos niños en las escuelas puedan... Eh, este, Estudiar su, su, su lengua materna. Guillermo, y lo mismo está ocurriendo para las otras cinco lenguas en, en nuestro país. O sea, o sea lo, lo que sucede es que la universidad durante mucho tiempo se ha dedicado a hacer excelentes estudios lingüísticos. Bueno, no solo la Universidad de Costa Rica, también las otras universidades estatales, por ejemplo, en, en Heredia, la UNA, también ha, ha, ha hecho su, su aporte. Lo que sucede es que hasta ahora es que nos estamos preocupando por generar. Eh, proyectos, digamos, que sean eh, asequibles a esta población indígena. Entonces, ya, yo me he dedicado muchos años a esto. Efectivamente, trabajamos en los artículos científicos, trabajamos en una gramática científica que también esperamos pu publicar en, en el idioma inglés, porque el idioma de la lingüística es, es el inglés y que eso será ininteligible para, para cualquiera que no sea lingüista. Pero no solamente trabajamos en eso, yo he trabajado también en manuales que esperamos publicar manuales de lengua cabecar que sean comprensibles y entendibles por los maestros cabecares. Es decir, no solamente tenemos que generar los papers, los artículos científicos, las gramáticas científicas y publicar en Estados Unidos o en Europa, sino que también tenemos que generar textos y proyectos que vayan dirigidos, digamos, a la comunidad. Y en eso sí ha habido una gran carencia en Costa Rica. Hay que decir las cosas como son. Las lenguas indígenas, es decir... Tienen pocos textos este, educativos, a excepción del Boruca, que, que, del que se le hicieron una serie de, 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 de textos muy buenos. Lo que pasa es que en aquel momento el Boruca estaba falleciendo y terminó muerto. Es decir, como todos sabemos, terminó ya este, eh, muriendo la última hablante. Y hoy día, pues esos materiales sirven para tratar de recuperar un poco la lengua. Pero aparte, excepto el boruca, que tiene materiales para su enseñanza en la escuela, ninguna de las otras lenguas tiene materiales educativos, es decir, aptos para que sean utilizados o por los niños o por, ¿cómo es que los se los llama? Maestros. O por maestros. Entonces, los diccionarios que existen, hay muy buenos diccionarios, yo no, no puedo decirlo decir que sean malos, son excelentes diccionarios, pero son diccionarios pensados desde la lingüística y para efectos, digamos, de, de la lingüística más que para enseñar en una escuela más que para que sean utilizados por un maestro. No, nos queda un minuto, Guillermo. ¿Cuándo va a estar este diccionario listo? Usted a, hace un rato mencionaba de que no hay final, que siempre quieren agregarle, <laughs> siempre y agregarle, quieren agregarle más. Pero ya este año el diccionario tiene que hay un borrador. Este año eh, estará listo el borrador que esperamos presentarle a la comunidad indígena para que la comunidad indígena nos diga si está bien o está mal, eh, si esto es así. Muy posiblemente en diciembre o en enero estamos lanzando la versión en línea porque este diccionario tiene dos contrapartes, digamos, tiene una versión en línea que va a ser consultable a través de la web por cualquier persona en cualquier parte del mundo y una impresa y va a tener una versión impresa porque todos sabemos que. La internet no es que exista así, a grandes. Exactamente. Este, eh, muy, eh, eh, entonces, la versión en papel sí va a tardar como un año más, Excelente. posiblemente en el 2016. Felicidades por el esfuerzo, sí. Guillermo, realmente interesantísimo lo que están haciendo y muchísimas gracias. No, a ustedes por invitarme, ha sido un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Me permito invitarlas e invitarlos a que continúen con la programación de Canal UCR.